Comenzamos. Ya, chicos, entonces hoy día tengo una clase que es bastante visual, debería ser entretenida para todos y deberíamos ajustarnos a un tiempo de 50 minutos, aproximadamente una hora sería suficiente. Y para el viernes tenemos planificado hacer algunos ejercicios. Entonces ahí vamos a usar esta habilidad, esta herramienta de la plataforma de hacer grupos y que puedan conversar entre grupos, ¿ok? Estos pequeños salones. Entonces, comencemos. Voy a compartir escritorio. Ya. A ver, ¿se ve? Se ve ok, vale. Entonces habíamos quedado la vez pasada, habíamos quedado en el más o menos como a un tercio de la diapo, que habíamos terminado viendo el zoom de un procesador. El zoom, como con lupa, haber visto cómo se estructura, se compone la organización de un procesador internamente. Y vimos conceptos súper importantes, en realidad cuatro conceptos, pero van de dos en dos. Los primeros dos importantes fueron arquitectura y organización. Eso es súper importante que lo tengan claro, qué es cada cosa y a qué apuntan cada uno. ¿Okay? Arquitectura y organización. Y también vimos cómo poder definir un procesador o en general un computador, ¿cierto? Desde el punto de vista de la función y desde el punto de vista de la estructura, que son definiciones complementarias totalmente. Lo mejor es tener ambas definiciones y ver cómo se complementan. Entonces, estas primeras clases, yo creo que quizás incluyendo hasta hoy día o posiblemente el viernes, tenemos que es como una esta introducción al curso es como un sobrevuelo de los contenidos que vamos a ver en el resto del curso, sin entrar en tanto detalle. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que vamos a ir pasando de temas así bien, bien rápidamente, pero esto les sirve a ustedes para tener una visión global, porque como el curso se dan cuenta que es bastante conocimiento, ¿ya? Si bien igual hay actividades prácticas y ejercicios, ¿okay? Laboratorio, igual incluso va a haber programación, igual hay eso, pero tiene una componente muy fuerte, intrínseca, que es del conocimiento, de que simplemente hay que saber cosas. ¿Okay? Es como de cierta manera saber, como cuando uno sabe biología del cuerpo humano, de la anatomía, hay un análogo acá en saber del computador y saber cómo funciona. Entonces, debido a que hay tantos compartimientos y tantas clasificaciones y cosas así, que hace súper bien aprender digamos, esta primera parte con un sobrevuelo y así entender de qué se trata todo el cuento. Y una buena manera aquí de partir es con la historia de los computadores. Entonces, vamos a revisar hoy día cómo han ido evolucionando estos computadores desde los primeros que se crearon y las tecnologías asociadas que hubo a ello. Entonces, esto partió por la fecha de 1940, por la década del 1940 más o menos, partió la idea del primer computador. ¿Okay? Y en aquella época, los computadores estaban hechos de tubos de vacío. No estaban hechos con transistores. Entonces, los tubos de vacío fueron una tecnología que se usó mientras no existía el transistor, como para, de cierta manera, manejar información, en el sentido de manejar y representar lo que maneja un bit, o sea, de manejar como cuando algo es 1 o cuando algo es 0, se podía también a través de los tubos de vacío. Y
Bueno, y ahí dice, acá dice la primera frase que fue usado para, claro, para hacer la lógica digital efectivamente, y en particular para hacer los elementos de procesamiento y los elementos de memoria. ¿Okay? Entonces, todo lo que era operaciones y almacenar, estaba hecho todo en base, se sustentaba con tubos de vacío. Y acá tengo unas imágenes que quería compartirles. A ver, encontrarla. Debería estar acá. Ah, en esta misma, ya. Acá. Entonces, esto que ven son tubos de vacío. Y normalmente estos, claro, cuando uno escucha tubo vacío, uno de repente se puede imaginar algo del porte de un, no sé, de una botella de Coca-Cola, pero no, eran pequeños. Estos en verdad eran pequeños. Entonces, acá, de hecho, hay una imagen que si no se ve, a ver, vamos a agrandarla, a ver si la pueden ver, y sobre todo si ven la descripción, que hay hartos puntos importantes de esta foto, porque lo primero es que eso que ven ahí era uno de los primeros computadores que existió, que se llamaba el computador ENIAC, y estaba hecho de tubos de vacío. Entonces, la foto muestra a una persona reemplazando un tubo de vacío malo. ¿Ya? Y fíjense lo que dice la frase, que no solamente dice eso, dice que reemplazar un tubo malo significaba chequear alrededor de 19.000 posibilidades. Entonces parece que había una forma bien costosa que requería harto trabajo humano. Para arreglar o reparar una parte de estos computadores. Profe, me perdí en qué eran todas esas cositas. Sí, espérate, a ver, es que te escucho un poco baja, no sé si puedes subir tu volumen, tu micrófono. No sé, ahí. Sí, ahí sí, a ver. Era que me perdí en qué eran esos cositos, los que están tocando. Estos mismos que estaba hablando, los tubos vacíos. Ah, ya. Eso, sí, esto, claro. Sí, estos son los, claro, para por si acaso alguien ya no se escuchó bien, a todo esto si realmente hay algo que no se escucha bien, todo eso, digan que pídanme nomás que repita, ¿ya? Claro, estos son los que hacían de transistores, ¿ok? Estos eran entre comillas, los transistores del pasado, que era otra tecnología, y no se llamaban transistores, se llamaban entonces tubos de vacío. Y efectivamente, lo que tiene la persona en la mano es un tubo vacío, entonces como del porte de una pila aproximadamente y de vidrio, muy parecido a una ampolleta. Entonces ahí le estaba cambiando uno, estaba detectando uno malo y al parecer encontrar el malo, ahí estaba el desafío, en encontrar el tubo malo, parece que no había muchos mecanismos de detección de componentes malas, entonces era un trabajo bastante costoso, ¿ya? Y eso que ven ahí, todo eso es el computador. No es solamente este estante de acá, sino que todo esto formaba parte del computador. Y es más o menos, o sea, como para que se imaginen, es como si ustedes estuvieran dentro de su laptop. ¿Okay? Era como que el computador en esa época no existía la noción de empaquetarlo en una caja. El computador era parte como de un cuarto completo. Entonces, en fondo, la caja era el cuarto. Era como que si una persona estuviera dentro de un computador. Y como que si todo eso fuese la placa madre. Eso es como lo más parecido a cómo entenderlo a lo que es un computador hoy en día. Entonces, pero incluso esa analogía no es del todo cierta, porque el computador de hoy es mucho más modular. Esto no era para nada modular. Estaba como todo desparramado y todo interconectado. Era como realmente un espagueti de cosas. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo esto evoluciona en el tiempo. Bueno, al mismo tiempo, por la misma época, salió el computador IAS. El IAS, que este computador fue uno de los más importantes, porque este fue el que diseñó John von Neumann, ¿ya? En conjunto con otras personas, por supuesto. Y fue este computador que estaba orientado a la programación, totalmente orientado a la programación. Y sobre todo introduce este concepto, claro,
este concepto de que, si bien los otros computadores también podían ser programados, la diferencia que tenía era que el programa se guardaba en la memoria del computador, que era algo totalmente obvio para nosotros. Nosotros, cuando nosotros hacemos un programa, ¿dónde lo guardamos? En el mismo computador, ¿cierto? Es un archivo texto, lo ejecutamos, está en la misma memoria del computador. Entonces, en el computador, hoy en día nosotros no solamente almacenamos datos, sino que también almacenamos instrucciones en nuestros computadores. Todos los programas que tenemos almacenados son instrucciones. Entonces nosotros almacenamos lógica y datos. En el pasado solamente se almacenaban datos. Era como un cajón, era un cajón de documentos. Y los programas eran tarjetas que se insertaban. Los programas eran cosas externas. No existía esa noción. A nadie se le había ocurrido, por muy simple que parezca, no se le había ocurrido todavía a las personas esto de almacenar el programa dentro. Y quizás incluso hay que ponerse en la época de ellos. No tiene por qué haber sido natural que a uno se le ocurra eso, quizás. Quizás fue una idea extraña al inicio. Nombres de máquinas que rondan por estas épocas es la máquina, la que vimos recién, esta que se llama ENIAC. ¿Okay? Esta es una máquina bien relevante de la época. Por supuesto que el computador IAS. Y por supuesto esta máquina que se llama EDVAC. ¿Okay? Que fue como la primera versión de la máquina IAS. Y todo esto ronda, o sea, fecha exacta, la verdad que no es tan relevante aprendérselas, porque incluso estas fechas de acá pueden estar malas. Puede ser que la historia se equivocó y quedó este valor en la historia. Que a veces estas cosas, es difícil encontrar la fecha exacta de los hechos. Simplemente quedan a veces fechas guardadas de cuando esto fue inaugurado, pero fue creado 3 años antes, no sé si me entienden. Entonces, apréndase la década mejor. ¿Ya? 1940 fue donde empezaron a ocurrir los computadores. Eso seguro que se les queda para siempre, la década del 40. La época de la... Pueden asociarlo con la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Esa es la década de la computación, en el fondo. Y bueno, el computador que propuso von Neumann fue completado en el 52, en la siguiente década. Así, de la manera que él quería que se haga, totalmente programable en la memoria del computador. Y este fue el que se convirtió después en el prototipo de todos los computadores, chicos, incluso de los computadores que tenemos hoy en día. La arquitectura que diseñó von Neumann, la llamamos hoy día arquitectura de von Neumann, tal cual. Y tiene que ver con lo... Bueno, se inspira en todo lo que les dije antes, de que von Neumann se inspiró, o sea, él tomó la idea del computador como si fuera un ser vivo, donde el procesador era la mente, el cerebro, con su lógica y con su memoria, y todo lo otro iba a ser órganos que eran como los dispositivos de entrada y salida, en el fondo, lo que revisamos el otro día también. Y ha sido el prototipo para todos los computadores después en el futuro. Entonces, esta máquina, vamos a verlo así nomás, tenía la siguiente estructura, esto que ven acá. Esto es el procesador de la máquina. Solamente el procesador está en detalle, que es la parte del medio, donde sale Central Processing Unit, lo que está en línea punteada es lo que sería la CPU de aquella época, que era bastante simple, pero tiene el principio con el que se basan los computadores hoy en día. Y a los lados, lo que tienen a la izquierda es la memoria del computador. ¿Okay? Esa memoria es lo que hoy día sería la memoria RAM. Por supuesto que está instalada en la placa madre, como usualmente una memoria se instala. Y a la derecha tenemos todos los dispositivos que son de entrada y salida. Entonces, podríamos dejar incluso de lado un poquito lo que es el equipamiento de entrada y salida por ahora, ¿ya? Pero lo importante es la interacción entre el procesador y la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es hoy en día incluso, la memoria es un listado de celdas. No es nada más que eso, un listado unidimensional, ojo. Está en una dimensión.
la memoria. Tiene una lista de celdas de memoria que va desde la 0 hasta la enésima. Que por supuesto ese enésimo está en función de la cantidad de memoria que tenga el computador. Gigabytes, que cuántos gigabytes tiene. En aquella época, por supuesto, que hablar de gigabytes era una locura. ¿Okay? Solamente algunos bytes. Kilobytes ya sería un tremendo logro en esa época. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea es la siguiente, que en una parte de la memoria se iba a almacenar el programa, con donde cada celda iba a tener, en vez de un dato, iba a tener la información necesaria para representar una instrucción. Y una vez que se acababa el programa, que estaba todo el programa listo, contenido, el resto de las celdas se podía ocupar para almacenar información. Entonces la información era simplemente ocupar todos los bits de cada celda, ocuparlos para algún dato numérico. Probablemente todo era numérico en aquella época. ¿Okay? El espíritu de la computación partió más como por la parte numérica, por los cálculos de ecuaciones. Eso igual otra cosa importante, chicos. Que la computación originalmente partió como un servicio para, más como un servicio para los cálculos matemáticos, ¿ya? De la misma manera como una calculadora. Partió de esa forma. Con el tiempo, por supuesto que fue abarcando todo lo que abarca hoy en día, que a veces no hace ni un cálculo para la ciencia, sino que hace cosas incluso sociales, interacciones humanas, multimedia, etc. Aún cuando sabemos que en muchas de esas operaciones hay bastante matemática involucrada por debajo. Pero eso es otro cuento. Entonces, chicos, de esta máquina hay algunas unidades que son relevantes. Y si se dan cuenta, están separadas en dos grupos. Estas cajitas son las que refiero a las unidades. Entonces, en el grupo superior, que ven acá, tenemos la unidad aritmética lógica. ¿Okay? Que es la famosa ALU. La ALU de los procesadores. ¿Qué quiere decir eso? Que esta unidad acá es capaz de procesar una operación aritmética. Por ejemplo, un A más B, un A menos B, A por B, A dividido en B. Podemos dejarlo hasta ahí incluso. Las operaciones más esenciales. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de tres registros importantes. ¿Okay? Entonces, este se llama Memory Buffer Register. ¿Qué es en el fondo? Este de acá es una pequeña celda de memoria, un registro. A todo esto, el concepto de registro, que lo van a leer harto aquí, tiene que ver con celdas de memoria, pero que están dentro del chip. Tómenlo como que es una de estas celdas, pero que existe dentro. Entonces, por supuesto que conviene mucho más que las operaciones utilicen esta celda en vez de que vayan lejos a ver la memoria. Aquí, por cada nivel de memoria que nos alejamos, hay un costo significativo en ir a buscar esa información y traerla. Entonces, las velocidades que se producen internamente al trabajar con registros son mucho más rápidas, órdenes de magnitud más rápidas, que ir a buscar datos a la memoria RAM. Aun cuando sabemos que la memoria RAM, para efectos prácticos, es súper rápida. Pero aún así, en términos relativos, es mucho más lenta que un registro. Y de la misma manera, en términos relativos, un disco duro o incluso un SSD es mucho más lento que una memoria RAM. A pesar de que todas van aumentando en velocidad en los años, esa jerarquía de velocidades sigue existiendo. Entonces, este registro tiene ese propósito, simplemente de dejar el dato que se va a ocupar, dejarlo más cerca, cosa de que entonces ahora poder hacer operaciones matemáticas. ¿Cómo se pueden hacer? Ocupando estos registros. Entonces, este se llama acumulador, que es el que va juntando resultados. ¿Ok? ¿Por qué se llama acumulador? Porque si ustedes hacen, en el fondo, una operación como A más B, a ver, ilustremos algo sencillo. Supongan que ustedes hacen... Eso.
Entonces, si, supongan que ustedes hacen, estamos en Python, por ejemplo. Entonces tienen A igual 4, B igual 7, ¿ok? Sabemos que A más B da 11. Bueno, para hacer ese A más B, de hecho ahí se ejecutó una instrucción aritmética. Entonces, lo que pasa internamente en el computador, en aquella época sobre todo, era que no se hacía A más B al vuelo, sino que primero existía un acumulador, ¿okay? Que vamos a llamarlo A, llamémoslo, ¿cómo se está llamando acá? AC. AC, primero, es igual al primer operando, que sería A. ¿Okay? Entonces, AC vale 4. Y luego lo que se hace, la forma de operar es que se dice que AC, ¿okay? Se le va a adicionar B. De esa manera. ¿Okay? Se le va a acumular un nuevo valor. ¿En qué modo? En el modo de suma. Entonces, ahora AC vale 11. Esa es la manera de funcionar interna del computador. Si uno después quería hacer una resta, existía un valor C igual 2, entonces a C se le va a restar C. ¿Y cómo queda? 9. Entonces, así es. Siempre hay un registro de resultado al que se le van haciendo cambios. Entonces, si ustedes al final tenían una operación originalmente que era A más B menos C, ya vieron cuál era todo lo que pasó por debajo, que se fue trabajando como de izquierda a derecha con el acumulador. ¿Tienen dudas? Me preguntan nomás, chicos. Entonces, el acumulador tiene ese propósito de ir almacenando el último resultado que se tiene, acumulado. Y el MQ, ¿ok? Es un registro que se llama, aquí tienen los nombres, por si acaso. Es un registro que se llama Multiply Quotient Register. Es como el registro de las multiplicaciones y de los cuocientes. O sea, cualquier producto o cualquier división se va a necesitar de un registro adicional. Y eso yo se los voy a explicar más adelante. ¿Okay? Se los voy a dar más en ejemplo, en detalle. Pero por ahora quiero que sepan que cuando uno suma y resta, es súper sencillo. Se puede hacer simplemente con la parte de los circuitos lógicos y con el acumulador. Sin embargo, cuando uno multiplica y divide, esto no es suficiente. Hay que tener un registro extra y ya van a entender por qué. Quizá algunos ya se lo pueden imaginar. Bueno, la parte más relevante, chicos, es la parte de arriba, en un principio. Pero la parte de abajo, después con el tiempo nos vamos a dar cuenta que es igual de relevante, pero es como más secreta para nosotros. En el fondo, ¿por qué? Porque abajo es como el computador, en el fondo son los circuitos para que en fondo, para definir cómo el computador se comporta internamente. No tanto, o sea, ahí no se expone para nada a nosotros esa parte. Es como mucho más secreta para el mismo. Y esto tiene que ver con cómo el computador ejecuta una instrucción. Entonces, por eso es que hay un registro que se llama IBR, que es como en la misma lógica del MBR. Si el MBR se llamaba Memory Buffer Register, que era como para los datos, el IBR se llama Instruction Buffer Register. Entonces, este es un registro que viene a buscar la instrucción que le correspondería de la memoria. Toma una instrucción, pero no un dato. Ahora una instrucción. Recordemos que la memoria tiene, en nuestro esquema actual, que estamos definiendo aquí, va a tener datos e instrucciones. Y bueno, como las instrucciones tienen que operar sobre datos, por supuesto que las instrucciones van a involucrar direcciones de memoria. Y esas direcciones de memoria se guardan acá, en el Memory Address Register. Y por supuesto que se tiene que pasar, cuando uno ejecuta una instrucción en un programa, uno tiene que pasar después a la siguiente instrucción. Y eso se hace con un contador, así de simple. Y si se dan cuenta, el computador en realidad se construyó con ideas muy simples. Es una combinación de ideas simples, jerárquicamente hacia arriba. Entonces, hay un contador que simplemente aumenta en más uno, cada vez. Más uno, más uno, más uno. ¿Y qué es ese más uno? ¿Qué es ese número que se va formando? Es la dirección de memoria. Entonces, supongamos que su programa está aquí, desde M0 hasta M4. El 0, 1, 2, 3, 4 serían las direcciones de memoria. Entonces, el program counter, que es el PC, parte en 0, ejecuta una instrucción, pasa a valer más 1, después más 1, más 1 y más 1.
¿Ok? Y bueno, después se tiene el registro de instrucciones, que es como para guardar la instrucción, una sola. Y después se tiene todo esto, que lo simplifican acá, que es como circuitos de control para ejecutar efectivamente la instrucción. Y cada vez que, en el fondo, cada vez que el control necesite ejecutar una instrucción y necesite, por ejemplo, hacer un A más B, va a ir para acá a hacer el A más B y después regresa para acá para seguir con la lógica del programa. Y si necesita hacer entrada y salida, y es como operar con teclado, con mouse, o con el monitor, con cualquier otro dispositivo, hará lo que corresponde, cambiando algunas direcciones de memoria, que en el fondo comunican también con el dispositivo de entrada y salida. Este esquema, chicos, lo van a entender más quizás cuando hayan tenido experiencia sobre él. Nosotros vamos a programar en una máquina simulada como la máquina IAS. La vamos a programar y vamos a hacer varios ejercicios. Y en el fondo lo que van a estar haciendo ahí es que van a estar haciendo código, lo que sería el código de máquina. ¿Ok? Es como una capa intermedia. Tenemos que ponerlo acá como jerarquía. ¿Ok? Sería una cosa así. Como bien arriba tenemos... Bien arriba, entonces esto sería como nosotros, ¿okay? Acá abajo la máquina. Y bien arriba tenemos los lenguajes, bueno, tenemos las aplicaciones, por supuesto, lenguajes de programación de alto nivel, ¿okay? Python, ¿okay? ¿Cuál otro podría ser? Bueno, pongamos los clásicos. ¿Okay? De hecho, todo esto es relativo, llamarlo alto nivel o bajo nivel es súper relativo. Java, C, C++, etc. Muchos otros. Después viene típicamente lo que se le llama el assembler. ¿Okay? Entre medio hay una capita que a veces se llama como bytecode o algún equivalente. Este es como un código que se genera, pero que es texto. Es como para que sea interpretado por una máquina media virtual, un poquito virtual. Entonces, si ustedes han programado en Java, se pueden dar cuenta que cuando compilan un Java, se genera una cosa que es como un archivo texto, que tiene como todas las instrucciones, pero que es un poquito más abstracto que el assembler. Y la gracia de esto, ¿por qué Java es multiplataforma? Es gracias efectivamente a esto, a lo que se genera un bytecode. Después está el assembler y después está el código de máquina. Entonces, la programación IAS que nosotros vamos a hacer está como por aquí, como entre medio. Es más al fierro que assembler, pero es más humano que código de máquina. ¿Por qué? Porque si estuviéramos diciendo en estricto rigor código de máquina, estaríamos programando así. ¿Okay? Nos volveríamos locos. Entonces, eso lo cambiamos por unas operaciones que son como load. ¿Sí? Add, donde ponemos las direcciones de memoria reales de la máquina. Ojo, que esas son las direcciones reales de la máquina. Eso tiene un significado tremendo. Entonces, ahí está la jerarquía de cómo uno mete mano en una máquina. Y assembler, si ustedes entienden lo que yo les voy a enseñar de IAS, assembler se les va a hacer más fácil. ¿Ok? Y después hay unas capas, por supuesto que aquí quizás, si nos ponemos a pensar más, podríamos agregar más capas en esta jerarquía, pero esto resume bastante. Entonces, bueno, vamos bien, sigamos avanzando. Acá tenemos, chicos, el formato de cuántos bits ocupa un dato que en este caso se asume numérico por lo que les contaba, ¿Y cuántos bits ocupa una instrucción? Ojo que aquí se introduce un término, chicos, que es importante que lo manejen bien, que siempre lo entiendan, que es el concepto word, que lo van a, si ustedes trabajan con literatura en inglés, de bits, tamaño de palabras, van a ver que, claro, la palabra, el word,
empieza a aparecer bastante frecuente. Entonces, word se le llama efectivamente a una palabra de bits. Es como una secuencia de bits que tiene un largo definido, constante. Generalmente se le dice un word de no sé cuántos bits. Entonces, en este caso, el dato, cualquier número, ya sea un 1, un 4, en esta época de la computación, la máquina solamente interpretaba los bits de datos como números. Solamente como números. Entonces, los números los manejaba como una cadena de 40 bits, donde 39 de los bits son para la magnitud y un solo bit es para el signo. ¿Cierto? Tiene sentido. Con un bit es suficiente para decir si es positivo o negativo. ¿Ok? Cero positivo. Si tiene un prefijo cero, positivo. Prefijo uno, negativo. Pero sin embargo, para la instrucción es más elaborado. La instrucción tiene una estructura de varios segmentos. Porque una instrucción dice hartas cosas. ¿No es cierto? Dice, una instrucción tiene que decir, primero que todo, una operación. ¿Okay? Este opcode se refiere a una operación. Yo le escribí acá algunas operaciones, por ejemplo, load, add, multiplicar, restar, etc. Todas esas son operaciones. Entonces, dependiendo del total de operaciones que se tengan, va a tener que haber una mínima cantidad de bits. ¿Ya? En aquella época, la mínima cantidad de bits era suficiente para representar todas las operaciones, eran 8 bits. Entonces, de los 40, se gastaron 8 para decir qué operación. Y luego, ellos tenían una dirección de memoria, o sea, su máquina era de 4.096 direcciones de memoria. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Eso significa que... A ver, yo no sé si acá funciona así. Sí. Significa que 12 bits eran suficientes para poder especificar cualquiera de las 4.096 direcciones de memoria. ¿Se entiende? 12 bits. Cualquier combinación de 12 bits, en el fondo. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso. Eso especificaba una dirección de las 4.096. Entonces ahí se va construyendo la estructura de la instrucción. Ahora lo curioso, chicos, es que les sobró espacio a ellos. Ellos tenían 40 bits por palabra y llevan 20 ocupados. 12 más 8. Entonces lo que hicieron fue, en la misma palabra, mejor pongamos dos instrucciones. O sea, cuando uno programaba, uno podía poner dos instrucciones en una misma dirección de memoria. Una iba al lado izquierdo y otra iba al lado derecho. Y así se ahorraba un poquito el uso de memoria. Si no, se iban a desperdiciar 20 bits que iban a estar inutilizados. Esto, chicos, es súper importante. Este concepto de que ellos se dieron la libertad de estructurar los bits de una palabra, de una cadena, decir, en fondo, interpretarlos a la conveniencia de ellos. Ustedes en el futuro, cuando programen, ustedes pueden hacer lo mismo a modo de compresión. Ustedes pueden codificar más que un solo dato en una palabra. ¿Ok? Ustedes podrían codificar en un entero quizás 3 datos. 3 datos, por ejemplo, o 4 datos. Podrían decir ya, los primeros 8 bits van a ser para una cosa, los otros 8 para otra, los otros 8 para otra y los otros 8 para otra. Y ahí completan los 32 bits, por ejemplo, que tiene un entero. Y eso, cuando uno empieza a hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Eso se llama eficiencia en la memoria, en fondo. Tratar de hacer la memoria lo más eficiente posible y también tiene que ver con el hecho de comprimir la información o compactar la información a veces. Ustedes después van a tener clases con respecto a eso en otros cursos superiores y les va a quedar bastante claro. Bueno, esto es ya lo que les conté, así que no es necesario revisarlo. Y este lo vamos a revisar más adelante, chicos, cuando ya hayamos programado. Este es el flujo, el ciclo, digamos, de instrucción. Pero el ciclo de instrucción yo lo reviso en detalle más adelante. Esto tiene que ver con cómo es el orden. Primero se busca la instrucción,
se decodifica la instrucción, se revisa si una instrucción de la izquierda a la derecha, ¿okay? Después toda esta parte de que se actualiza el contador de programa, ¿okay? Tiene una separación que es el fetch, que es una parte importante de la instrucción, después tiene una otra parte que se llama execute. Esto lo vamos a revisar más en detalle en futura clase. Por ahora, vamos, sepa que existe este procedimiento bien estructurado para ejecutar una instrucción en la máquina. Y en sus computadores de hoy en día es lo mismo. Solamente que la idea se extiende a otras capacidades. Pero el principio es el mismo. Las mismas ventajas y desventajas, digamos, que están presentes todavía en el paradigma que usamos de la computación. Bueno, y en esta programación, chicos, de IAS, el lenguaje, entre comillas, el lenguaje de programación que se ocupa, ofrece estas instrucciones. Estas son las instrucciones que ahora, más que llamarlo quizás una mejor palabra, en vez de decir lenguaje de programación, es simplemente el set de instrucciones, porque estas son las instrucciones que realmente la máquina ejecuta. Entonces, si ustedes quisieran saber la diferencia entre ¿cuál es la diferencia entre un set de instrucciones y instrucciones de un lenguaje de programación? Es que las primeras, el set de instrucciones, son instrucciones para la máquina, y las instrucciones de un lenguaje de programación son instrucciones para el ser humano, para que se le haga más fácil programar, y después, por supuesto, que entre medio, un traductor, el compilador, el interpretador, toma las instrucciones que eran versión humana y hace el mapeo a cuál corresponde, o a cuáles corresponde, porque puede significar más de una a veces, a cuáles corresponde en máquina. Entonces, estas son las instrucciones esenciales en máquina, y de hecho, estas instrucciones hacen que una máquina sea lo que se le denomina como Turing complete o completa, puede hacer todos los algoritmos que una máquina de Turing puede hacer, no tiene ni una restricción por ese lado, tiene las operaciones necesarias, y bueno, por debajo, por supuesto que tiene las operaciones lógicas, ¿okay? Toda la parte del true, del false, etcétera, también, o incluso uno se lo puede construir. Entonces, operaciones básicas como cargar un dato y uno después le indica qué registro. Pero en este caso, esta es una instrucción media especial. De hecho, es más fácil partir por esta. Esta es la primera instrucción que uno debiese presentarle a alguien, que es el load MX. Está diciendo en el fondo, cárgame la dirección X de la memoria en el acumulador. Profe, ¿después va a subir esto? Yo voy a subir esto. ¿El PPT? Ah, ya. Sí, lo voy a subir. Y de hecho, sí. Esta es la primera que estamos haciendo. Sí, lo voy a subir. Va a estar disponible. ¿Ya, chicos? Y bueno, cuando ustedes programan, yo cuando hacíamos pruebas en la sala y hacían tenían ejercicios de esto, por supuesto yo les dejaba esta hoja. ¿Okay? Esta hoja a mí me importa que la entiendan más que se la aprendan, que la entiendan, que sepan usarla, en el fondo. Esta es como su caja herramienta, entonces no es necesario que se la memoricen. Bueno, y así fue avanzando la tecnología, chicos. Y estábamos con los tubos de vacío, ¿okay? A veces suelo confundirme, digo tubos de vapor, pero tubos de vacío, por si acaso me equivoco. Tubos de vacío. Y aparecieron los transistores. Los transistores aparecieron bien pronto. Y por supuesto que cuando... Esto es normal en la tecnología, chicos, que cuando aparece una tecnología nueva, hay como un periodo de solapamiento. No es que inmediatamente se corta la tecnología antigua. Entonces, es como que la tecnología antigua continúa un par de años hasta que la otra, se toma todo. Pero hay un periodo ahí de solapamiento donde ambas existen. Entonces, por supuesto que cuando se introdujo el transistor, de todas formas ocurrió eso también. Y bueno, los primeros transistores eran bastante peculiares, eran grandes, los podían tomar con la mano, no tenían nada que ver con lo de hoy en día. Tengo algunas imágenes para mostrarles. Necesito que ir, a ver, déjenme ver algo. Bueno,
Sí, aquí dejé algo sin mostrarle. Esta era la máquina IAS a todo esto, chicos. Y la persona que ven ahí es Von Neumann. No sé si se la había mostrado la imagen, pero esta era la máquina IAS y por supuesto que también estaba hecha de tubos de vacío, la primera. Y posiblemente quizá yo después actualizado. ¿Okay? Ya, eso. Bueno, ustedes si... Esto en realidad ustedes pueden googlear la imagen. Teniendo la diapo, las palabras clave, los nombres de las máquinas, van a encontrar las mismas con facilidad. Entonces, ahora, a ver, aquí tenía otra cosa. Déjame ver esto. Sí, esto era lo mismo. Este se los voy a dejar, porque es un resumen de la máquina en aquella época, y van a ver que, bueno, hablan harto de Von Neumann, pero también hablan harto de esto, de que el computador se usó para la bomba nuclear, o sea, fue un pilar para todo este asunto de la guerra. Entonces se los voy a dejar porque es un buen fragmento histórico, entretenido de leer. Van a ver cómo la computación tuvo que ver en esa época con periodos complejos para la humanidad. Y los paradigmas, también cómo pensaban las personas. ¿Qué era lo importante para la humanidad en esa época? ¿Qué era relevante? ¿Qué no era relevante? Era muy distinto a lo que es hoy en día. Se las dejé ahí. Está súper buena esa lectura. Y a ver, estos... Ya, entonces acá justo pasamos a... el primer transistor. Entonces, ese fue... Esta es una imagen. A ver, deja ver si es ese mismo. Sí, creo que es el mismo, sí. Este fue el primer transistor, chicos. Esa cosa que ven ahí. Media extraña. En el fondo, la idea de un transistor es... que tiene... Digamos, tiene tres patitas, y entonces combinando esas tres patitas puede hacer que una de las patitas hace como de interruptor. O sea, como que hay dos patitas que como en entrada y salida, ¿no es cierto? Vamos a ver otra imagen más sencilla quizá. Esto. Ok. Aquí se ve bastante, se entiende bastante. Entonces... El transistor, de hecho, tiene tres partes importantes que les comentaba, que tiene que ver con las patitas, y tiene un nombre, el colector, la base y el emisor. Ahí está, colector, base, emisor. Entonces, la idea es que, como son tres, la base, ¿ya? La base y el colector pueden interactuar, cosa de que cuando uno quiera, emite una señal binaria en cierto estado, ya sea en el estado 1 o en el estado 0. Y ese es el secreto del transistor. Es simplemente la posibilidad de que se puede controlar. Se puede controlar por primera vez a una escala tan pequeñita, se puede controlar un impulso de corriente de manera para que tenga un sentido lógico. Y ahí, de ahí para arriba, se empieza a construir el computador. El computador de la manera que nosotros lo estamos manejando todavía en el día de hoy. Profe, ¿eso fue lo que reemplazó el tubo de vacío? Exactamente, eso fue lo que reemplazó el tubo vacío, sí. Esto reemplaza el tubo vacío, sí. Qué bueno que lo confirmaron. ¿Ok? Y el transistor estaba hecho de silicio. Cuando ustedes lean la palabra silicon en inglés, eso se refiere a silicio, ¿ok? No es que sea silicona. Y bueno, esto fue como la explosión. Ahí empezaron los computadores por primera vez a volverse accesibles para la comunidad, para el comercio. Piensen que antes de eso, los computadores eran un poco como son hoy día los computadores cuánticos. Que es que uno los ve las noticias de un computador cuántico que hizo X cosa, qué maravilloso. Pero están tan alejados de nosotros, como seres humanos normales, que como que... El impacto puede que esté
el impacto, por ejemplo, hablemos del computador cuántico hoy en día, el impacto del computador cuántico existe hoy en día, pero simplemente no lo podemos revelar, no lo podemos hacer que todos lo disfruten, de cierta manera. Entonces, eso mismo pasó acá. Ocurría eso con la época donde los computadores ocupaban un salón completo, y de a poquito se fue compactando esto y generó ese impacto en la sociedad, que siempre se espera que llegue a partir de cualquier invento científico, en algún momento. No tiene por qué llegar el mismo año. Muchas cosas que se inventan y tienen un impacto un poco atrasado, pero lo tienen, de todas maneras. ¿Ustedes sabían que la inteligencia artificial se desarrolló principalmente como hace 30 años atrás? Todas las ideas se desarrollaron como hace 30 años atrás. Y hoy en día recién está llegando a la sociedad todo lo que es machine learning, deep learning. Entonces, eso igual otra cosa que yo siempre transmito a los estudiantes, que la tecnología no tiene por qué tener un impacto inmediato el mismo año. O sea, ese impacto lo tienen las aplicaciones, por ejemplo, cuando uno hace una aplicación en un celular, una aplicación en la web, un programa. Pero cuando uno está descubriendo cosas como más de raíz, por supuesto que va a tener un impacto en un plazo un poquito más largo. Y va a tener un impacto, como es más de raíz, va a tener un impacto en todo, en el fondo. O sea, hay como un tira y una floja, en el fondo, de que mientras más tarde es el impacto, es más grande. Mientras más pronto es, pero quizás no es tan grande tampoco. Bueno, y así fueron evolucionando los computadores. Entonces ahí hay una tablita que resume hartos años de evolución. Tubo vacío, transistor, y después empezó una etapa desde el número 3, de la generación 3 en adelante. A todo esto se les llama generaciones de la computación. Entonces la computación se separa en generaciones. La del tubo vacío fue la primera generación. Y hoy en día, creo que vamos en la 7, 7 u 8, por ahí. Pero hoy en día ya no queda muy claro. O sea, esta enumeración de generaciones, hoy en día está difícil seguir esta idea. Antes se notaba mucho, pero hoy en día después van a entender que es más complejo. Entonces, tubos de vacío, el nacimiento del transistor. Entonces, valores como décadas sí se pueden aprender, chicos. Pueden aprenderse que en la época del 40 nació el tubo vacío, la década del 50 el transistor. Y después empezó entonces lo que les decía, una época interesante en que el computador se empezó a compactar. Y es lo que se le llama la palabra integración. Entonces empezó un proceso de integración en un inicio de pequeña y mediana escala, después larga escala, muy larga escala, después ultra larga escala, que en el fondo lo que hacía era tratar de juntar todo en lo que hoy conocemos como el chip. Eso. Entonces, después del transistor, todas estas décadas de tecnología se dedicaron en el fondo a juntar todo en un chip lo más pequeño posible. Todo eso tiene que ver con los transistores, con los tamaños de fabricación de los transistores, perdón, a eso me refería, y los desafíos que involucraba eso, a nivel de temperatura, consumo de energía, tecnologías nuevas para construir. Así que bueno, y ahí, aquí las diapos hacen un poco más de detalle en las generaciones, pero ya les conté en realidad la misma idea, no hay para qué entrar tanto en detalle. ¿Okay? Segunda generación, ya dice un poco más complejo, ¿okay? En cuanto a las unidades aritméticas, unidades de control. Se propusieron lenguajes de programación de alto nivel, que en fondo estos son los en aquella época, decir alto nivel, imagínense que era como proponer C, que hoy en día es chistoso, porque hoy en día C, en la comunidad hoy en día, se clasifica como un lenguaje que es como medio hardcore, pero en aquella época C era de alto nivel, era como un lenguaje que al fin vino a facilitar las cosas, porque la gente programaba directamente en la máquina. Entonces eso del alto nivel, bajo nivel, es un poquito relativo, chicos. Van a escucharme a mí hablando de esto, y después van a escuchar a otro profe hablando de alto, bajo nivel, y van a ver que de repente van a haber discrepancias, porque es relativo a la generación a la que uno nació, y es relativo al contexto del que uno está enseñando.
¿Okay? Bueno, la palabra software empezó a aparecer. Y después apareció la tercera generación, que es lo que le decía, a partir de la tercera, entonces empezó este concepto del circuito integrado. Y acá encontré una imagen, esto no lo había mostrado en los cursos anteriores, del primer circuito integrado. Es eso que ven ahí. Ese fue el primero. De hecho, se refiere al mismo de la diapo, de los laboratorios de Bell, en alrededor de 1958. Entonces, eso que ven ahí es una cosa súper extraña, ¿no es cierto? Parece como algo roto, pero era el primer circuito integrado, en el fondo. Fue como una prueba de concepto donde funcionó. Y la idea, esto es súper curioso, porque lo que ven ahí no es tan loco, o en el fondo significa algo. Y es que esa placa de cobre que ven ahí cruzando es el bus. Eso es un bus. Y lo que ven acá son como lógicas, ¿okay? Módulos de lógica que conectan al bus y pueden comunicarse entre sí. Y posiblemente esto acá es la energía, estos cables soldados que salen aquí, energía, etc. Por supuesto que datos y energía. Siempre en un circuito de computación está el mundo de los datos y el mundo de la energía, uno superpuesto en el otro. ¿Okay? Entonces, interesante esta foto. Primer circuito integrado. En el fondo es como el primer, entre comillas, como el primer chip. Y acá, bueno, ¿cuánto medía eso? Medía, a ver, creo que acá decía. Pero era una fracción de una pulgada. Acá está. 1 por 16 por 7, o sea, un 16avo por 7 16avos pulgadas. 1.6 por 11 milímetros. ¿Okay? Un centímetro, claro, con un centímetro de ancho. Y un milímetro. Sí, súper disparejas las dimensiones, pero bueno. Que no me hace mucho sentido con la foto, la descripción de las dimensiones, pero súper alargado. Alargado más que cuadrado. Y bueno, acá les voy a dejar también este link en el Slack. Y se dan cuenta, acompañar estas diapos con imágenes creo que lo hace mucho más interesante, porque leer esto sin ver ni una foto es como que, sobre todo que son cosas ni de mi época, ni con menor razón, o sea, con mayor razón, ni de la época de ustedes, hay que ver algo, como para hacerse una idea. Entonces, ahí nació el concepto de las componentes discretas, esto de modular, ¿no? Pensando ya en modular. Y por supuesto que las piezas básicas de la computación se construyen con transistores. Si ustedes les preguntan, chicos, ¿cuáles son las dos piezas de hardware? Así, pero a un nivel microscópico, las más fundamentales son estas dos. Recuerden, que es la puerta lógica y la celda de memoria. Entonces, una es para procesar y la otra es para almacenar. Con esas dos se hace la computación. Con esas dos, con múltiples de una, múltiples de otra, se hace un computador más capaz. Esa es la única diferencia. Entonces, la puerta lógica es la que permite hacer una de las operaciones lógicas. ¿Okay? Está la puerta lógica en todas sus versiones. ¿Okay? Me explico. Está la puerta lógica para el AND, para el OR, para el NOT. ¿Okay? Y ustedes saben también que hay algunas que se construyen a partir de las otras. No es necesario tener una puerta lógica específica para cada uno. Eso ya es decisión del fabricante. Y la celda de memoria, que por supuesto, una celda de memoria, que ojo, que no tiene que... Es una celda de memoria, es más pequeño que una dirección de memoria. Recuerden una dirección de memoria, que es un conjunto de celdas de memoria, hartos ceros y unos, una palabra en el fondo. Bueno, cada uno de esos bits se representa físicamente como una celda de memoria. Y eso significa que hay unas señales para unos cables que llegan a la celda,
como para leer la información y sacarla. Así como, por ejemplo, si hay un 0 almacenado, o sea, hay un 1 almacenado, yo tiro este cable, tiro una señal por acá, y digo que quiero leer ese valor que salga por acá, porque va a llegar a otro lado. O yo puedo querer quizás almacenar, cambiar el valor. Si vale 0, lo quiero almacenar un 1 esta vez. Entonces mando una señal de escritura por otro cable y lo acompaño por el valor que quiero escribir, que es un 0 o un 1. Y se sobrescribe lo que había antes. O sea, la celda de memoria permite lectura y escritura. Y ambas están construidas con uno o más transistores. ¿Okay? Para que entiendan que estos son más grandes que los transistores. De hecho, siendo más riguroso, lo general es que se construyen con varios transistores. Bueno, entonces ahí estamos los circuitos integrados. ¿Okay? Esto ya estos son como los puntos importantes, el resumen de todo lo que hemos conversado de los circuitos integrados, ¿okay? Lo tienen bien, bien agrupado. Y acá, chicos, tenemos esto que es interesante, que es la construcción del chip. Entonces pensemos que el circuito integrado es un chip, ¿okay? Ya hemos visto imágenes en la clase anterior. Entonces, un chip, ¿qué es un chip en el contexto de un procesador? Que es esto, ¿recuerda? Chip, le importa una galletita, así. Y pueden ser más grandes, más pequeños. Curiosamente, los transistores se han vuelto muy pequeños últimamente, pero los chips se han vuelto más grandes, un poco más grandes. Ya no son tan así como este. O sea, obviamente un teléfono tiene que tener un chip muy pequeñito, pero los computadores de escritorio o un laptop pueden encontrar chips que a veces son más grandes. Y a veces ya es más grande. Y si ustedes quieren encontrar, claro, hay chips que son más grandes. Por ejemplo, últimos que han salido ahora. A ver, ahí. Hay que ver si esto, fíjense, ya lo toman no con un dedo, no con dos dedos, sino que ya lo toman casi con la mano. Eso. Y si se dan cuenta, es como un poquito distinto a lo que habíamos visto al comienzo. Claro, porque esos chips modernos, esto es como un paréntesis nomás, pero para que entiendan cómo es hoy en día. Hoy en día, lo que se hace es que se juntan varios procesadores. Es como, quizás este, por primera vez está ocurriendo el siguiente nivel de integración, que no había ocurrido hace tiempo, un año. Que es que en un mismo chip hay subchips. Esa es un poco la idea. Entonces, este es como un clúster de chips, todos pegados uno al lado de otro. Y cada chip dentro tiene un clúster de núcleos, de los núcleos CPU, uno al lado del otro. Entonces hay como una cosa media recursiva en el diseño. En aquella época, esa idea de que un chip estaba hecho de varios chips, como medio recursivo, esa idea no estaba. Probablemente quizá en teoría sí, pero a nivel de construcción, profe, ¿y de qué sirve eso? Que sean tantos chips. Todo, ya, buena pregunta eso. ¿De qué sirve? Esa es una pregunta que cualquiera les puede hacer a ustedes. ¿Y para qué? Así, ¿y para qué juntar tantos chips o para qué juntar tantos núcleos? Yo no la quiero contestar, quiero que la contesten algunos de ustedes, chicos. A ver, ¿para qué creen que se quieren juntar tantos núcleos en un procesador? Quizá dos preguntas, hay dos preguntas acá. Primero es la que preguntó su compañera, que es, ¿para qué sirve juntar tantos chips? Que entiendo la pregunta, pero eso también tiene una pregunta acompañada, que es, ¿para qué también quiero tantos núcleos? ¿Quién podría tener una idea? Simultáneo. ¿Cómo? Para hacer varias tareas simultáneamente. Sí, correcto. Ya, la respuesta que dio su compañero, chicos, perdón si no digo sus nombres, que aquí no tengo abierta la ventana de quien habla. Lo que dijo su compañero es que para hacer más tareas simultáneas es la respuesta para por qué uno querría tener tantos procesadores, tantos núcleos dentro de una CPU. Fíjense esta CPU, la que acabo de poner. Tiene 64
procesadores físicos. Puede que en la práctica salgan el doble, pero es otro cuento. Tiene 64 procesadores físicos. O sea, podría estar haciendo 64 tareas al mismo tiempo. Y eso se traduce en mayor velocidad. En una velocidad monstruosa para un procesador. Igual sabemos que los procesadores hoy en día, pocos tienen esta cantidad de núcleos, pero no es que los otros tengan uno. Los de sus computadores pueden tener 4, 6, 8, ¿no es cierto? 16 en un computador escritorio posiblemente. Eso es más o menos el escenario hoy en día. Pero ahora su compañía también preguntó, ok, eso es una cosa, pero otra cosa es, ¿por qué yo quiero agrupar varios CPUs en un solo macrochip? Y la respuesta a eso es que tiene dos respuestas. Una es que es difícil, es muy complejo construir un solo gran chip, así como un diseño único, gigante, de esa cantidad de núcleos. Es complejo en temas energéticos, temas de complejidad de diseño también. Es más sencillo replicar un módulo, que es lo mismo que se hizo, de hecho, con los núcleos, ya de un comienzo. Los núcleos se replican, son circuitos replicados. Y la misma idea se está tomando ahora para el chip completo. Entonces el chip se replica varias veces en la superficie. Y la complejidad en diseño baja pero considerablemente, porque ahora la complejidad está en solamente interconectar esos módulos. Y el problema energético también, curiosamente, se arregla bastante, porque ahora la energía utilizada por este superchip, de cierta manera, está en múltiplos de los módulos que usemos, más un pequeño costo extra por las conexiones, pero está mucho más controlado también. Entonces, son todas las respuestas a estas preguntas, en fondo. ¿Profe? Sí. Yo siempre he tenido una duda, es que mi computador tenga, por ejemplo, dos núcleos. ¿Significa que dos tareas, esos núcleos van a trabajar al 100% para resolverla? Sí, correcto. Si por ejemplo, se están ejecutando tres? Si tú tienes tres, pueden pasar dos cosas. Que técnicamente pueden pasar dos cosas, pero va a pasar una nomás en la práctica. Técnicamente podrían estar dos tareas trabajando al full, al 100%, digamos, dos tareas siendo calculadas, y la tercera podría estar esperando, pero va a estar esperando. O sea, como no hay físicamente más recursos, no puede hacer magia, entonces va a tener que esperar. Y lo otro es que el sistema operativo en la práctica lo que hace es que nunca deja una tarea esperando así, porque sería un problema gigante. Entonces lo que hace es que va turnando los trabajos. ¿Ok? Es como si estuviésemos en un parque de diversiones todos nosotros ahora, y resulta que hay solo 5 juegos. ¿Ok? O hay una montaña rusa de 5 asientos nomás. Entonces, primero se tiran 5, después se tiran 5 más, después 5 más, nos vamos turnando. Lo mismo pasa con los trabajos, con los cálculos, con un programa, un juego, lo que sea. Una página web. Todo lo que esté siendo activamente calculado necesita, en algún momento, por supuesto, necesita del procesador, de algún núcleo. Entonces, si los núcleos están ocupados, por ejemplo, el ejemplo que su compañero, si tiene tres tareas y dos núcleos, lo que va a pasar es que esa tercera tarea, el sistema operativo le va a dar permiso para que entre en algún núcleo, saca alguna de las otras dos, y después de dejar unos milisegundos de ejecución, nanosegundos incluso, ¿okay? Va a volver a poner la que está fuera, va a sacar otra, va a poner la que está fuera, ¿okay? Y todo eso se llama políticas de ejecución de los procesos. Y esas políticas las maneja el sistema operativo. No sé si queda más o menos clara la respuesta ahí. Sí, y con tarea se refiere a, por ejemplo, la ejecución de cualquier programa. Sí, cualquier programa, exactamente. Entonces, podría ser y cosas totalmente distintas, puede ser el navegador que está abierto, por supuesto que necesita procesamiento, algunas veces más, otras menos. Por ejemplo, cuando ven un video, es más intensivo. Cuando el procesador está descansando, lo tienen ahí, quedó con una página abierta, pero ni siquiera la están mirando, está como más dormido, pero igual en algún momento necesita como quizá una verificación, algo. Y puede haber otra tarea que sea un programa hecho por ustedes que lo están corriendo, otra tarea que puede ser
escuchando música, otra tarea un juego, y así, muchas tareas. De hecho, el computador, actualmente, ustedes que están en sus computadores o en un teléfono, un tablet, ustedes pueden revisar cuántas tareas están corriendo en este momento. Entonces, si ustedes tienen Linux, lo pueden hacer así, con top, y si yo bajo acá, bueno, ahí les muestro todo ese listado, son todos los programas que están, pero no programas, más que todo procesos, técnicamente es la palabra, los procesos que están corriendo actualmente en mi computador. Y si se dan cuenta, los que están arriba son los que están entrando en un núcleo para hacer cualquier operación, cualquier instrucción, y después como que descansan, como que quedan en la cola. Y después sube otro. Yo en mi caso tengo un procesador de 6 núcleos, pero que el sistema operativo lo muestra como doble por una cosa del hyperthreading, que después la vamos a ver más adelante. Entonces, potencialmente podría estar procesando 12 tareas a la vez y las otras quedan encoladas con algún protocolo o alguna política. Y los que tengan Windows tienen el famoso Alt-Control-Suprimir, ¿no es cierto? Cuando se nos pega el PC. Pero en ese Alt-Control-Suprimir, ustedes tienen un tab que dice las tareas. Y ahí también pueden ver las tareas que están corriendo. Entonces, hay muchas tareas corriendo en un computador, simultáneamente. Bueno, yo quería contarles una cosa acá, chicos, volviendo, quería primero ver si les queda claro, chicos, el tema este de las tareas, ¿cierto? De los programas. Profe, ¿qué pasa si uno detiene una tarea de las que son como esenciales para el computador? ¿O no se puede? Sí se puede, sí. Podría trancarse el PC, así, eso es como lo peor que podría pasar. Podría quedar pegado. Por ejemplo, yo podría aquí matar el proceso que está a cargo del teclado. Y no podría seguir escribiendo. ¿Okay? Tendría que reiniciarlo y al prender, por defecto, carga todos los módulos y procesos que está incluido el teclado. Entonces, no me quedaría otra que reiniciar. O lo mismo con otras cosas. Hay cosas que, por eso es que, sobre todo en Linux, le hacen tanto énfasis al tema del usuario root. ¿Okay? Entonces, existen en general tres tipos de usuarios. Es como el root, que es el más crítico. Él, si quiere, puede salvar un sistema o romper un sistema. Todo depende de las habilidades del administrador. Está el otro, que se llama justamente administrador, que es como un casi root, y está el user. Esos son como los tres rangos, así como la jerarquía de lo que puede hacer un usuario en un computador. Entonces, el user puede estar tranquilo, si uno es de categoría user, es como que de cierta manera da una tranquilidad, de que, ya, haga lo que haga, no voy a romper el computador. ¿Okay? Eso es como que le da una tranquilidad. Si uno es admin, tiene que tener ojo, porque puede que de repente se equivoque, lanza un comando sin querer y borra todo. Y el root es peor todavía. El root ya puede echar a perder el computador como incluso para que no vuelva a reiniciar. O sea, como para tener que formatear. Es un poco la... Por eso que está esa jerarquía. Entonces, en Windows igual está, pero es como más permisivo. Entonces, se han dado cuenta que Windows a veces les dice algo así como, necesita permiso de administrador para hacer lo siguiente. Pero es como tan extraño porque les da el botón al tiro, le dice actuar como administrador. Y a veces ni siquiera pide una password, no hay una password distinta como de administrador a veces. Está poco, digamos, poco, como que se incentiva poco en Windows eso, pero igual existe. ¿Okay? Si no existiera, no lo usarían en alguna empresa. Y usan Windows en alguna empresa. Y en otras Linux, y así, dependiendo de las preferencias. Bueno, chicos, a ver, esta diapo la vamos a terminar en esta de acá. Esta diapo es larga, así que es normal tomarse un ratito acá. Vamos a terminar aquí con este, con un video que les quiero mostrar. Y es que, ya, esto está listo. Esta foto está buena. A ver.
Ahí está. Esta foto está muy buena. Ese es el primer circuito integrado. Claro. Sí, está súper bueno. Ahí se hace una idea de alguien del tamaño que tiene. Ya. Entonces quería terminar esta diapo, chicos, con este video, que es... Ojalá que tenga sonido. ¿Se escucha? Sí. Ya, este video, lo que les tengo que decir, lo que va a hacer, para que aprovechen cada segundo, lo que hace es que les está mostrando el proceso de cómo se construye un chip. No sé si ustedes sabían que ese proceso, ¿de dónde parte? A ver. ¿De dónde parte el proceso de construcción de un chip? ¿De dónde sale el silicio? De la arena. De la arena, correcto. Por eso, de hecho, se lo estaba preguntando con la imagen ahí, pero igual, no es trivial el comienzo. Los computadores, así, esto es como, suena exagerado, pero es verdad. Los computadores los construimos de la arena. Así de impactante. La arena nos está permitiendo hacer computadores. Entonces, en fondo, parece magia. Si uno le mostrara una ruma de arena y una flecha y un chip de CPU haciendo todo lo que hace hoy en día, parece magia. Bueno, entonces ya, les voy a dejar el video ahora sí, para que entiendan por qué partió así. Entonces aquí está mostrando que hay lugares donde se va a buscar arena, y esta se cocina. Eso es lo que viene. Bueno, el video lo pueden ver medio cortado, pero no se preocupen, porque el video igual es medio cortado originalmente. No es muy fluido. Entonces ahí cocinan la arena. Eso es lo que se hace, un proceso totalmente físico. Todavía no llegamos a la informática ni a la electrónica. Solo física. Se cocina la arena para dejarla con todo esto es silicio, se echa en un tambor, como si fuese una sopa, como echar sopa en una olla, en un tambor alargado, como un balón de gas, y después se seca, eso se seca, se enfría, o sea, secar en realidad nada que ver, se enfría, ¿ok? Se enfría y se endurece, y queda como este tubo macizo de silicio. Y ahora usted se puede preguntar, ¿y por qué un tubo y por qué no un cuadrado? Bueno, resulta que este proceso de aquí, el de hacer esta masa de silicio bien, hoy en día no se puede hacer mejor que con un proceso que es rotatorio. ¿Okay? Se necesita un proceso rotatorio para hacer esto. Entonces, necesariamente sale un cilindro, no queda otra hoy en día. Usar este cilindro, enfriado, y después lo que se hace es que se corta, como cortar cecina, ¿ok? Cuando van a pedir mortadela lisa, bueno, acá sacan tajadas, y estas tajadas, cada una de estas se llama un wafer, tiene nombre de wafer, y estas tajadas son como una, piensan que es como la hoja donde van a imprimir. Forma de los transistores. Los transistores microscópicamente tienen una piedra, una pequeña ciudad, chiquitita. Después, yo les dije que acá, esto es del porte como de una, piensen como de una pizza, esto, una pizza mediana, así, familiar. Y lo que se hace es que se imprimen todos los chips posibles, uno al lado del otro, como una matriz. Y después se cortan, se van recortando, se van sacando los chips.
Ojo acá, ojo que esto es interesante igual. Se pega. Esta parte es como, esta parte pocos la saben. Está aquí. El chip en realidad es mucho más pequeño que la superficie de la, del chip que uno compra. Fíjense. Se pega ahí, después se le pone la típica capa de metal. Y queda listo. Y eso ustedes lo han visto, seguro algunos más, otros menos, pero lo compra, la cajita típico, y lo toma con la mano. Entonces, si yo les preguntara el día de mañana, ¿por qué? Esta es una pregunta que puede ser así como que les puede hacer una persona incluso. ¿Por qué los wafers son circulares cuando el chip es cuadrado? No tiene ningún sentido. Pero ustedes, a ustedes les hace sentido, ¿cierto? Ustedes pueden explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué alguien lo podría preguntar? Porque se va a dar cuenta que hay chips que van a salir incompletos en esta parte. Los chips que están ahí recortados por el perímetro de la circunferencia. Entonces, ustedes saben que hay una razón detrás. Cuando que es como un poquito inevitable. Es la mejor manera que se tiene de hacer, ¿no? Y, ¿sí? Eso se pierde, nomás lo que queda, digamos, en los bordes, los que quedan incompletos. Esa pregunta es buena, porque, claro, es buena pregunta, porque uno podría simplemente decir, ya, los voy a botar. Voy a botar porque no están completos. Pero si uno se pone a hilar más fino, ¿qué pasa? Que las empresas que fabrican chips, no sé si ustedes han dado cuenta, pero si no les cuento ahora, ellos fabrican un diseño madre de chip. Por ejemplo, voy a fabricar tres diseños madres de chip. Uno va a ser el Intel i7, el otro va a ser el i5 y el otro va a ser el i3. Así de simple. Incluso esos tres pueden venir de un chip de un diseño super madre, que es como que sirve para los tres. Simplemente se le cambia un parámetro. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes han dado cuenta cuando entran a comprar un i7 o un i5, hay una tremenda lista de variantes, ¿no es cierto? El, no sé, el 9700 no sé cuánto, el 9800, todos i7. Después una lista grande de i5, una lista grande de i3. Bueno, la diferencia que hace entre uno y otro es simplemente las partes malas que salieron. Y eso aplica incluso para los cuadrados del medio. Entonces, cuando ustedes compran un i7, el máximo, es simplemente el chip completamente sano. Sano, desde el primer transistor hasta el último, de los funcionales, en el fondo. Cuando ustedes compran un i7, pero como el peor del i7, en el fondo es un i7 que tiene una parte mala. Que literalmente sale una parte mala nomás, que no funciona. Porque esto es un proceso físico, es como fabricar polera. Algunas salen malas, otras salen buenas. Y lo mismo con el i5. Entonces, yendo a la pregunta de su compañero, a veces se puede recortar, salvar la parte buena de estos que están así como medio recortados y construir un pequeño procesador chiquitito y venderlo. Eso es un poco la idea. Y ahí, por supuesto, ustedes pueden entrar a también, si ustedes fueran el jefe de este departamento de construcción, se les podrían ocurrir quizás mejores ideas, ¿no es cierto? De repente construir los chips más grandes al medio y en la periferia construir todos los chips chiquititos, cosa de que disminuir esta situación. Y así, bueno, hay libertad también para esta parte. Y eso, chicos, eso sería por ahora. Igual estas clases son interesantes porque aprenden cosas que en realidad la oportunidad de aprenderlas es en este curso, realmente. Cosas de construcción. Y después, bueno, para el viernes nos queda terminar esta diapo. Quedan unas cosas que son algunos datos útiles. Y en esa clase vamos a ver si nos queda tiempo para hacer algunos ejercicios, ¿vale? No sé, chicos, si tienen consultas, quedan con alguna duda. A ver, hay una consulta acá. Ah, el link. Ese, gracias.
José Manuel, por el link. Ahí para que lo vean con calma, tienen hartos videos. Y, ¿profe? ¿Sí? Dime nomás. ¿Por qué el wafer tenía que ser circular? El wafer tiene que ser circular, entonces, por un proceso que de construcción, digamos, de construcción de la masa de silicio, que tiene que ser un proceso rotativo, como un tambor que gira. Y ese proceso se llama, les voy a mostrar algo que les puede ayudar. Ese proceso tiene un nombre, que eso no se los dije. Se llama crystal pulling, como de tirar de un cristal. Y acá está, quizás está dos videos, no sé por qué siempre son tan viejos, pero bueno. A silicon wafer is a thin piece of semiconductor material which used in fabrication process in integrated circuit. There are two different methods can be used to grow an ingot of single crystal silicon which are known as... ¿Se escucha el audio del video? Swarovski and float zone method. The following is a summary. Bueno, ahí esto ya es un detalle que no necesitamos manejar nosotros, pero lo importante, chicos, es esto. A ver esta imagen, a ver. Acá. Crystal silicon. Silicon dioxide can be used to prepare high purity. Se calienta para que se cristalice en el fondo y se transforme en silicon, en silicio. Molten silicon. Then the substance will be heated to its melting point into a crucible made of quartz. The supersaturated molten solution will become the source of silicon wafer. Step 2. Dipping seed crystal. A small piece of single crystal material known as seed crystal will be dipped into the saturated molten silicon solution. Seed crystal is the equipment used to grow a large crystal of the same material. The large crystal will grow when the seed crystal dipped into the molten, which will then be cooled. Step 3. Pulling the seed upwards. The seed crystal will extract from the molten. Esto es como un fluido, pero de un mineral, entonces un fluido bastante viscoso, muy viscoso. Entonces ustedes pueden girar este fluido, hacerlo rotar, ¿okay? Como si fuera como un tornado esto, y al mismo tiempo ir tirando hacia arriba. Como si ustedes, como cuando sacan miel, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miel con la cuchara, está miel bien líquida, pero que es súper viscosa y sale como un filamento, que nunca se corta, que cuesta harto cortarlo. Esta es como la misma idea, pero incluso más viscoso, entonces lo pueden empezar a tirar hacia arriba. Molten silicon pull and the rod will be pulled upward and rotated. Rod and the crystal. Por supuesto que si es girando, inevitablemente les va a quedar un cilindro, no les va a quedar un cuadrado. Imposible. Crucible rotate in opposite direction in the melt. In manufacturing, single crystal is slowly raised upward. Si lo tiran completo hacia arriba, queda eso. Y es el que lo van cortando en tajada. ¿Se entiende? Ahí. Es una foto real, de hecho. Ahí también otra. Esa es la idea, chicos. ¿Les queda claro ahora, cierto? Sí. Vale. ¿Otra consulta? Ya. Entonces, gracias por su tiempo, chicos. Nos vemos el viernes. ¿Ya? Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe.